Okay, bienvenue tout le monde. Et si vous me connaissez, je suis Marisol et nous allons commencer et continuer avec cette présentation, cet exercice de la bonne prononciation et la bonne intonation de la langue française parce que vous préférez à parler la langue française comme une française native. C'est le clair, c'est le QC. Et nous allons apprendre à trou de les exercices con l'aliación, la prononciación de la lettre U, les voyelles, que ce son un peu les mêmes choses, les O, E, I, O, U. ¿Okay? Vamos a ver entonces. Tenemos una serie de ejercicios que hemos estado desarrollando y la vez pasada nos quedamos acá en esta, donde indicábamos cuáles eran las palabras, ¿no? Dice que dice que de que decía Paul Brouwer en el pequeño discurso que estaba diciendo, pero además de eso teníamos que indicar cuáles eran aquellas palabras que tenían sonido de U. Incluso hay unas que no tienen la U, así bien detallada, no está escrita, pero tienen una pronunciación debido a, a los sonidos de diptongos, por ejemplo, que pueden sonar como a U, ¿ok? Luego también creo que este número 3 es en el que vamos ahorita, si no me equivoco. Si me equivoco, entonces me corrigen, por favor. Así le voy a compartir entonces acá lo que vamos a trabajar. Sería esta. Ok, bien. Lo ven, ¿verdad? Vaya. En estas es importante poner mucha atención en cuanto a la pronunciación. Dice vocales I, U y O, o sea, U, O. U, O. I, U, O. ¿Ok? Y dice, écoute les sons, les exercices, et clique dans la bonne colonne. Tenemos que poner que seleccionar cuál sería la columna correcta a la que corresponde según la pronunciación o la entonación de la vocal que tengamos. Por ejemplo, ambas palabras son idénticas, ambas palabras son distintas. Vamos a escuchar la palabra y vamos a indicar si son la misma palabra o si son palabras diferentes. Aquí vamos a escuchar palabras que son la misma, diciéndola dos veces, o palabras que no son la misma, pero que parecen que son la misma. ¿Se acuerdan cuando veíamos las palabras homófonas? Aquellas palabras que se escribían casi igual, solamente cambiaba una letra, una vocal, pero que se pronunciaban casi que iguales, pero no eran lo mismo. A veces se diferenciaban por una vocal, por una consonante, y eso pues también influía en la forma en la que se estaban pronunciando y cómo se escuchaba. Vamos a escuchar la primera. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ¿Ustedes las escuchan igual a las dos palabras? Las vamos a volver a poner. Ok, suena dos veces, son dos palabras. O puede ser la misma, no lo sé. Vamos a ver. Digo, a escuchar. Bien sûr, bien sûr. ¿Suenan igual las palabras o suenan distinto? Bien sûr, bien sûr. ¿Idénticas o distintas? Distinta. Distintas. Ok. Escuchemos ahora las otras dos. Bien sûr, bien sûr. ¿Cómo suenan esas? Las ponemos otra vez. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Las escuchan Igual, ahorita. iguales, ok, las escuchan iguales. Ustedes vayan opinando, ya vamos a darnos cuenta cómo es aquí la cosa. La siguiente. Bruxelles, 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 Bruxelles. Distintas. Distintas, ok. Escuchemos la otra. Utile, outil, utile, outil, utile, outil.
Ajá. Escuchémoslo otra vez. Distinta. Distintas, dicen ahí. Ok, vamos a ponerle aquí distintas. Yo les voy haciendo caso. Veamos la siguiente. Utile, 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 utile. Y ahí, en la última, ¿escuchas otra vez? Utile, 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 utile. Ajá. Distintas. Iguales. Ok. La primera Bien dice, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. es la misma palabra y es la que ustedes ya conocen como bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ¿Qué sucede con la pronunciación de la U? La pronunciación es bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La primera es como bien sûr y la otra es como bien sûr. Es como arriba, abajo. Bien, y como, triste. Entonces, es la misma palabra. Hay que tomar en cuenta que esto no tiene que ver, este ejercicio no meramente tiene que ver con la pronunciación de las palabras correctamente. Aparte de eso, también tiene que ver con la parte de la entonación. Como en todos los idiomas, pues también en francés, la parte de la entonación es importante como cuando queremos dar a entender algo. No sabemos que no es lo mismo que nos digan, ¿qué? A que nos digan, ¿qué? Ok, como, ¿qué? Ay, ¿qué? Ok, entonces una E te pregunta como que, ¿qué pasa? Y la otra es como que, ¿qué pasa? Pero con asombro, ok, y es la misma palabra, escrita exactamente igual, imagínensela con los signos de interrogación y con la E tildada. ¿Qué? ¿Qué? Como, ¿qué? Sí, pero cambia la entonación. Entonces, esto es exactamente igual. Luego la otra dice, Bien sûr, bien sûr. ahí suenan exactamente, dijimos, igual. No cambia el tono, la pronunciación mucho menos. Pero por supuesto que la entonación hace que la pronunciación también automáticamente cambie. Eso, cuando entonamos de una manera o de otra, la pronunciación siempre se va a afectar. La siguiente. Bruxelles, Bruxelles. Brusel, 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 Brusel. Es como, y luego, ¿ok? Entonces, ahí igual, la bru es una bru y la otra es una bru, bru. ¿Escuchen? Bruxelles, Bruxelles. Brusel, Brusel. Como si dos personas diferentes la estuvieran diciendo, pero es la misma, es la entonación. O sea, que en una está como, Bruxelles, bienvenido a Bruxelles. La otra está como, bienvenido a Bruxelles. ¿Ok? Es más serio. La siguiente. Utile, outil. Útil, 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 útil. Ahí es diferencia. Suenan diferente porque no solamente es la entonación, sino que también el género. Útil, siempre que, si recordamos cuando estamos viendo un adjetivo femenino o un nombre femenino, siempre va a existir ese el al final, el o en. Acuérdense de las nacionalidades, cuando las veíamos en femenino y en masculino, decíamos américain, américaine, américain, américaine. ¿Ok? Entonces, igual acá, útil, útil. Útil es el femenino y útil es el masculino, ¿ok? Escuchemos la siguiente. Útil, útil. Ahí está diciendo la misma palabra que dijo arriba, solo que ya no es femenino masculino. Ahí está diciendo las mismas en femenino. Escuchen. Útil, útil. Útil, útil. Ok, ahora veamos si es cierto. Eso, muy bien. Bravo. Vale. Entonces, así nos quedaría en este caso este ejercicio, ¿ok? Ahora, ¿tiene alguna pregunta respecto a eso que acabamos de hacer? ¿Cómo nos qué, por qué nos queda así? ¿Alguna parte que no, que ustedes no hayan entendido? ¿Por qué nos queda? Quiero ver, este era así. La segunda, déjeme ver aquí cómo era. Aquí está. Iguales, ¿verdad? Gracias. La otra decíamos que eran distintas y las otras distintas. Esa la 3, la quería escuchar otra vez porque me pareció que dijo que eran iguales. Ok,
Escuchemos. No se puede. ¿Cómo no? Sí se puede. Claro que sí. Solo déjeme poner aquí esta otra. Creo que quiera aquí. Uy, me equivoqué. Espérame, ahorita se la pongo. Ya voy, 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 ya voy. Ups. Ahorita. A ver, ahí está. La 3 me dijo, ¿verdad? Ok, escuchen. Bruxelles, 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 Bruxelles. Bueno, tiene razón, Laura, a ver. Bruxelles, 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 Bruxelles. Fíjese que el bru es igual, a diferencia del 2. No. Sí. Bruxelles, Bruxelles. Sí, no, 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 no son iguales, porque es en la primera es Bruxelles, como perdido, Bruxelles. quizás. ajá, es bru, y en la otra es bru. En la primera es bru y en la otra es bru. Bru. Ajá, escuchen. Bruxelles, Bruxelles. Brusel, Brusel. En la primera, Brusel, Brusel. Ok, o sea, en la primera es Brusel cuando ya he tomado café. Y en la otra es Brusel cuando todavía no he tomado café. Está Sí, ok. Entonces, están distintas, ¿verdad? bien. Sí, así Ok, muy bien. Vamos entonces a la siguiente ejercicio. A ver, dice acá. A ver, en la que carga. Ahí está. Va. Este es el sonido de la Y. Escuchen cómo es la Y nuevamente. Ya la hemos escuchado y es un sonido un tanto complicado porque es también en francés considerado la Y, la Y como una vocal. Y bueno, también en inglés es considerada como una vocal, entonces eso a veces hace como que nos podamos perder un poquito. Pero escuchen. No es i, sino u, entre la i y la u, como que va a decir iu, pero no dice iu, sino u, oiga, u, es un i, u, bien cerradito, bien juntito. Y, ok. Ahora, escuchen acá que dice con dance to. Yo entiendo la Y como en to. ¿Cómo suena esto? To no es tú, sino to, siempre el u, pero no es tú, sino to, ok. Entonces, en esta columna vamos a seleccionar. Si yo escucho la Y como la palabra tu, y en la otra columna vamos a poner las palabras que suenen, que yo entienda a la U. U como en la palabra Vous. V. En la primera columna, si yo escucho y entiendo a la U U. como en la palabra Si. tu, y en la otra columna a U. la u como en la palabra Vous. v. Es la misma u, sí, porque tiene la u en tu y la u en v, pero no se pronuncian igual, ni se entonan igual. Tu, v, porque en la primera es una palabra monosílaba. La segunda podría decirse que no es monosílaba. Sin embargo, al escuchar el sonido, podemos llegar a la conclusión de que sí es monosílaba, porque dice v, sí, v. Ahora va, vamos entonces a ver cómo nos va. ¿Escuchan? Un courriel, un courriel, un courriel, un courriel. Escuchen ahora a la palabra Tu, tu. Ahora escuchen a bu. vous, Escuchen ahora la palabra. un courriel. La U de a courriel, ¿es como en tu o es como en vu? Escúchenla. Un courriel, un courriel. Vu.
Okay, muy bien. No sé, ya vamos a ver, pero yo también, igual que ustedes, la escuché como bu me dijeron bu, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Okay. Y yo poniéndole ahí, okay, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Escuche. Sur le bureau. Sur le bureau. Sur le bureau. Escuchen. Sur le bureau. Es como, es esa u, es como en Su. tu o es como en Vous. vous. ¿Escuchó otra vez? Sur le bureau. Sur le bureau. 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 Sur. Tu. Bureau. Tu. Es como sur. Tour. Bureau. Bureau. Pero si lo sustituimos por sur. Bu. Bureau. Busurú no llega ese v, ese u, porque otro tip que podemos aquí para entenderlo mejor es que el sonido de la tu es largo y el sonido de la v es corto. ¿Escuchan? Tu, vous, tu, vous, tu, Y deslizadero. vous, V, tiene tope. vous, tu, V, deslizadero. vous, Tiene tope. vous, tu, Deslizadero. Escuchen ahora sur le bureau. sur le bureau. ¿Es la de tu o es la de v? ¿Es deslizadero o es tope? Ajá. No, Tu. yo digo la otra, bu. Usted dice la v. A ver, ok. Usted dice que tú. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿quién va a desempatar? Escuchen otra vez, escuchen otra vez. Sur le bureau. Sur le bureau. Sur le bureau. La tú es Tu, tú. Y la vu es vous, hasta aquí. tu, Dejen tú. ¿Escuchan? sur le bureau, sur le bureau, sur le bureau, Es sur le bureau, no es sur bureau, sino sur le bureau. ¿Ok? Vamos a la siguiente. c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Vous, dijeron vous. Sí. Ok. Pour. No es pour, ¿verdad que no dice pour? Sino que dice pour. Pour. Entonces es la. ¿Perdón? Corta el sonido. Exacto. Lo corta, lo corta. Hay tope. Veamos la siguiente. A Bruselas. À Bruxelles? À Bruxelles? A la que tenemos que poner cuidado ahí es la de Bruxelles. Bruxelles. À Bruxelles? A esa, sí, ¿escuchan? Tu, vous. Ahora escuchen. À Bruxelles? En Bruxelles. 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 À Bruxelles? À Bruxelles? ¿Es largo o es con tope? Escuchen. À Bruxelles? À Bruxelles? No es en Bruxelles, Bruxelles, sino Bruxelles, Bruxelles. No es À Bruxelles? Bruxelles, sino À Bruxelles? Bruxelles. ¿Sí o no? No sé, no sé. Okay, vamos a analizarla. No sabe, dice. A ver, ¿alguien más que quiera apoyar? Se escucha con tu, ¿verdad? Porque no es Bruxelles, sino Bruxelles. No es Bruxelles. No, Bruxelles. Es una sola palabra. No hace corte. Hay palabras que de repente hacen como pausa, corte. Y una de ellas es la palabra a menos Que que, es como un ¿no? gritito que se escucha, casi no se distingue. Lo Puede del ser un principio.
Sí, como es que es On. como un... On, de en, de en Bruselas, en la Bruselas, en, esta es la preposición en. Ah, Entonces es con, yo digo que es con la de tu, porque no es Bruxelles, sino Bruxelles. Ok, ¿escuchan otra vez? ¿en Bruselas? En Bruxelles, está emocionada. Y en Bruxelles, Bruxelles, no, en Bruxelles. En Bruxelles, ¿ok? Se fue y se deslizó en el deslizador. Ok, la siguiente. J'aime pas la littérature. Champ. Otra vez. J'aime pas la littérature. J'aime pas la littérature. A la palabra que tenemos que ponerle atención a esa literature. ¿Escuchan? J'aime pas la littérature. J'aime pas la literature. Literature. ¿Es literature o literature? ¿Literature o literature? ¿Escuchan? J'aime pas la littérature. Je pense que c'est avec tu. Je pense, ¿Tú? ¿verdad que es con tu o con vous? Creo que es tú, porque literatura no sé si lleva tilde, no me Lleva acuerdo. E. Lleva E al final. Ah, es cierto, también lleva la S. Es cierto. Sí, Entonces, ¿escuchen otra vez? Bien. j'aime pas la littérature. Literature. 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 No es literature, sino literature. J'aime pas la littérature. Tur. ¿Escuchan ese ur al final? Ur. ¿Sí? Entonces es con el ch. Los sonidos que parecen de la, que suenan como a la Y, como a ese y, que no es que esté la, ojo, que no es que, me preguntaba el otro día, o sea que entonces ahí tendría que estar la Y, pero yo no vi la Y en ninguna palabra. A veces nos da pena hacer ciertas preguntas durante la sesión de clase y es comprensible, pero también recuerden que muchas veces si no las hacemos acá, puede ser que otros también tengan exactamente la misma duda que, que el otro que la preguntó y no la preguntó porque tenía pena y el otro tampoco porque tenía, estaba en la misma situación. Pero anyway, la cuestión es que me decía, pero no entendí cómo es que tengo que tratar de entender o de escuchar si ahí suena la Y cuando no está la Y. Es el sonido parecido a la Y. El sonido de la Y es como U, que es precisamente el IPA, el sonido fonético, el sonido del abecedario fonético francés en este caso, ¿no? Entonces, ya vamos a ver el grupo de palabras que suenan a este sonido. Ahorita estamos viendo que la I, O, U, sue, I, U, O, perdón, suena a U, como en tu y como en bu, como en tu y como en bu. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener siempre sonidos largos y sonidos con tope en algunas palabras. Y que el sonido va a ser muy parecido al de la U, como de Y, el sonido de la Y, U, en francés. Yo sé que se dice Y, no, sí, pero U, si decimos Y, U, desde ahí ya viene Y, no es I, sino Y. Incluso cuando la decimos en el abecedario, no es I, sino U. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. La ansiedad. Ahí está. Miren, ustedes son ya pro. Mejor hagamos ya el DELF. ¿Ok? Va, vamos a verla aquí. Y en este caso, a ver si las anoté para copiar. Déjenme ver. Este no era. Es en el 4 en el que está. Nada, yo tengo una pregunta. Díganme. También una duda, ¿verdad? Que yo he buscado algunas palabras en el diccionario y en chiquitito aparece como, digamos, el equivalente a la pronunciación fonética, así como se escucharía. Sí, correcto. Las letritas esas, y está bien si uno así como trata de interpretar esta parte del Sí, diccionario. sí. Lo único que hay ciertos símbolos, por llamarlo así,
que son parecidos a esto que estamos viendo ahorita, que está por ahí la Y, que está el sonido schwa, que se ve mucho en inglés, que es como una E al revés. Entonces, esos sonidos hay que conocerlos también primero, cómo van sonando, cómo se entonan, o a partir de qué vocales o consonantes es que se hace la unión de ese sonido, porque esa es la cuestión, ¿no? La unión de sonidos, la unión de letras, la unión de vocales es lo que da un sonido que representa el símbolo que está ahí. Pero sí es correcto seguir esa pronunciación. Es como cuando nosotros con nuestras propias ideas venimos y le ponemos una pronunciación que yo voy a entender cuando estoy comenzando a estudiar un nuevo idioma. Es muy parecido a eso. Es correcto. Sin embargo, si no tenemos una guía previa a cómo interpretar eso, pues se nos puede dificultar un poquito, ¿verdad? En el camino, poder tratar de irlos entendiendo, porque puede ser que nos topemos con símbolos fonéticos, con ayuda de pronunciación, que por el contrario, en vez de ayudarnos, nos pueda enredar más. Pero sí es muy útil y la verdad es que es de ahí Yo he que. googleado algunas cosas, pero hay otras que es mejor así en clase porque a veces lo confunden aún. Correcto, Porque es exacto. muy extenso eso, por eso le preguntaba. Sí, esta cuestión de la fonología y fonética es bastante extenso, pero una vez nosotros aprendemos en francés a entender, por ejemplo, acá, los grupitos, que usted también me preguntaba, ¿qué grupos se pueden agrupar letras equivalentes a un sonido? Aquí está el primer grupito, ¿no? I, U, O, que suenan a U como en tu. O la misma U como en V, porque de hecho este sonido de la U es también el mismo sonido de la U, solamente que el U suena a una U larga y el sonido así de la U es a una U corta que tiene tope. Entonces, estos son algunos de los grupitos, digamos, que vamos a ir viendo. Los vamos a cubrir todos los sonidos. Por ejemplo, el otro tema que vamos a ver es lo de la aliación, que aunque ya la hemos tocado, no lo hemos hecho como lo vamos a hacer en esta ocasión, con uniones y con grupitos de letras, de consonantes, con vocales o solo vocales, porque sonidos solamente consonánticos no se puede, ¿no? Porque es como, es que es impronunciable si tenemos solo consonantes, ¿no? Si no veamos, vámonos, remontémonos a la historia de cómo surgió lo de Jehová o Yahvé, ¿no? Que solo eran consonantes, vea. Y en la historia tuvieron que irles, no les puedo contar bien porque no va a ser que me enreden, no, tendría que volver a leer lo que leí, pero sí le leí que se le tuvieron que colocar las consonantes del mismo nombre de Adonai, que fue otro nombre que se le dio a Dios. Entonces, al poner las vocales de Adonai a lo que ya había de las letras de consonantes de Jehová, que ahora se lee Jehová o Yahvé, entonces ahí es donde ahora sí, a partir de ahí ya era pronunciable, porque antes era el innombrable, el impronunciable, la palabra que Dios había dejado como referencia a él mismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con estas cuestiones de los sonidos, en todos lados. Quizás en español no lo vemos de ese modo porque como es nuestro idioma nativo, ¿ve? Y poco nos dedicamos a estudiarlo. Pero he ahí también, por no conocer los sonidos fonéticos correctos, por no estudiar fonología y fonética de nuestro español, es donde arrastramos un montón de palabras que se nos escuchan. Errores Sí. ortográficos, Correcto. Errores fonéticos también, ¿no? Bueno, sí. ya voy a venir, buir. Y no es que le estoy haciendo chiste ni burla, ni mucho menos, porque ustedes han escuchado que a mí se me ha escapado y no porque a veces esté haciendo chiste, sino porque estoy normal, Espérate, se me es como escapa. dicen, espérate, Sí, mire, espérate. yo tengo una cosa con el perate y perame, escrito y hablado, y yo, ay, eso no tendría que estarlo diciendo, ¿eh? Pero tengo una cosa con ese del perate y del perame, o perá. Sí. ¿Cuál pera? Entonces, realmente sí, pero lo de fonología y fonética es muy bonito este mundo de fonología y fonética, así es que espero que lo disfruten tanto como yo lo hago. Bien, el día de mañana nos faltan
dos ejercicios más. El día de mañana lo hacemos y también vamos a comenzar con lo de liación, que está buenísimo esa parte. Aunque quiero ver, tenemos chance para el otro. Vamos a ver. Acá. Veamos. El 5. Dice. Aquí tenemos, siguiendo con el grupito de las vocales I, U y O. Dice, écoutez la frase, clic sur le numéro que se corresponde a la sílaba y contan el son. ¿Se acuerdan cómo suena la Y, el sonido Y que une a I, U? Como por ejemplo en sur, bureau, bureau. Ahí por eso es que suena desde U. Y en V, porque están las dos letras O y la U. No necesariamente que en la palabra va a estar las tres vocales juntas, pero la unión, o más bien el ¿cómo se dice? Que estén juntas las tres o las dos, la I, O, U, I, U, O, Como U, un O. triángulo. Exactamente, siendo triptongo o siendo diptongo en el orden invertido que sea, pero que sean estas tres o dos de estas tres, es lo que equivale al I, de tu y de vu, ¿ok? Entonces escuchemos la primera palabra y vamos a decir en qué sílaba, sí, sí, en qué sílaba corresponde el sonido de I. Si en la primera, en este caso, la palabra que vamos a escuchar tiene cinco sílabas. ¿Escuchan? C'est une aventure. Cisneventure. C'est une aventure. Cisneventure. Neventure. C'est une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure. En la du. Okay. No. Du. Cisneventure. Du. Escuchen. C'est une aventure. Neuve, venture, tour, tour. Al final, ¿se acuerdan de ese sonido de la tu? Como en literature, ¿se acuerdan? Entonces sería el final. Escuchamos la otra que es más corta, perdón. No, no es que así, el 5, el final, no sé Al qué quiero. final, ¿verdad? Entonces ya vamos comprendiendo mejor. Bah, gracias a Dios. Sí, Bah, ok, escuchemos la disfrutado. siguiente. ¿Cómo? Sí. Ah, va, muy bien. Escuchemos la otra que es más corta, a ver qué nos sale. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Es frase, es una frase. ¿En cuál de las dos palabras está el sonido U? ¿En la primera o en la segunda? C'est dur, a ver. C'est dur. C'est dur. Esa está fácil. ¿En cuál está el sonido U? En la 2. Ok, escuchen. C'est dur. Dur, ur, ur. Aparte que dice dur en la otra. Escuchen esta. Esta es una frase larga. Tiene 7. Je travaille à l'avenue Louise. Ay, Dios mío. Je travaille à l'avenue Louise. Pero solo hay una palabra con ese sonido. Escuchen. Je travaille à l'avenue Louise. Ahí lo dice bien, bien, bien tranquilo, lo dicen cuál está. A ver, otra vez. Je travaille à l'avenue Louise. No, solo es una. ¿Ya la identificaron? Hey, creo que ya estaba en la avenida. La avenida. Louis, ¿verdad? Exacto. Louise. Louis. En el sonido de Louis. Tiene que ser en las 6 porque no es al final, ¿verdad? Porque al final suena is. ¿Escuchan? Je travaille à l'avenue Louise. 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 Todavía se detiene. Louise. ¿Ok? Escuchemos la siguiente que tiene 4. Sur le bureau. Hay dos. Que ya no salió antes esta palabra, esta expresión. Ya no salió antes. Sur le bureau. Tendría que ser en la 1, ¿verdad? Sur, ¿verdad? Sur le bureau. Sur le. En la 2 no, porque en la 2 es le. Entonces en la 3, ¿escuchen?
Sur le bureau. Bureau. ¿Escucharon? En la U no puede ser porque esa ya es la cuarto, la cuatro. U. ¿Escuchen? Sur le bureau. Bureau. ¿Verdad que es en la tres? ¿Aló? ¿Ya se fueron? No, ahí está más. Va. En la cinco. Vamos a la siguiente. Vous prenez le bus? Ah, esa también es algo fácil. Vous prenez le bus? Vous prenez le bus? Pero yo no sé, tengo dudas. ¿Es solo una o son dos? Vous prenez le bus? Bus. Bus, definitivamente tiene que ser la 5. ¿Hay otra? Escuchen. Vous prenez le bus? Vous prenez La le bus? 1. ¿Verdad que sí? Yo también. Vous prenez le bus. Porque es de vous. Es una pregunta, de hecho, ahí, como decimos esta, ¿ve? Es cuando decimos. Vous prenez le bus. Entonces, porque hay cinco sonidos. Vous prenez le bus. Vous lo divide en dos, entre el uno y el dos. Prenez es el tres. Le es el cuatro. Y vous es el cinco. ¿Por qué en el primero si solamente hay cuatro palabras, hay cinco números? Porque la primera palabra, esta la divide en dos. V. Por eso yo digo que ahí hay un sonido. Pero no sé, pero tendría que ser en el do, vea. Vous prenez le bus. Vous prenez le bus. Esta es esta. Es esta palabra, es esta pregunta. Vous prenez le bus. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos solo en las cinco? Pero que si lo vemos escrito, sí. Y aparte ya vimos el sonido del tu y el vu. El que es vu y el que es u. Entonces tendría que ser en la dos, ¿cierto? Oui. Ok. Veamos ahora en la siguiente. ¿Vos êtes sûr?